soy Javier Ajenjo, trabajo dando clases de videojuegos en la Universidad Pompeu Fabra y siempre he pensado que es una buena oportunidad venir aquí para hacer ejercicio, un ejercicio muy rápido que es 48 horas, haz un proyecto entero, que es una cosa de la que luego aprendes mucho de cara a trabajar en proyectos más grandes. Y ya llevo 4 años por aquí y me parece que es una actividad muy interesante. Y vengo con él y con otro compañero, que ahora se presentarán, y nuestra idea siempre es ver cómo podemos organizarnos el trabajo y separarnos de una manera muy interesante para que cada uno pueda trabajar sin que los demás dependan de él y al final juntar todo el trabajo. Y es un ejercicio interesante el ver cómo puedes separar un trabajo muy largo, bueno, de 48 horas, pero muy intenso, en fases de manera que luego al final pueda encajar perfectamente. Yo creo que esa es la parte que más me interesa a mí. Pues bien, mi nombre es Miquel Lechón y yo soy... No estoy demasiado metido en la escena de los videojuegos de Barcelona, soy más un turista. Estoy interesado, por un sentido, una curiosidad personal. Y esta es la tercera llama a la que vengo, la segunda digamos en serio. Y la otra la hice sola y esta vez quería probar a trabajar en equipo. Yo soy informático, lo que pasa es que vengo más de la parte científica. Y bueno, la verdad, encuentro que sí, el trabajar un proyecto en 48 horas, como él decía, es bastante edificante y aprendes bastante sobre una gestión de proyectos, es como una mini práctica de gestión de proyectos, pero a mí lo que más me gusta es la satisfacción que te queda justamente después, cuando has acabado un proyecto en 48 horas, pero es una cosa que has comenzado y has acabado, y es una cosa que no pasa todos los días. Y el hecho de tener una obligación de acabar un proyecto, al final simplemente acabas olvidando un poco tus aspiraciones, dejándolas atrás y diciendo no, aquí lo primero es acabar y luego ya más adelante, si queremos, ya puliremos el producto. Sí, yo en la misma línea comentar que como muy bien ha dicho él, es muy habitual entre la gente que trabaja en proyectos el querer empezar muchos proyectos pero no acabar ninguno, y aquí no puedes hacerlo, aquí tienes una obligación de acabarlo sí o sí, y ese rush final, ese empuje de correr mucho para acabarlo, yo creo que es muy muy gratificante, porque luego casi nadie continúa ese proyecto al acabarlo, pero al menos te sientes orgulloso de haber sido capaz de empezar, tener una aspiración más o menos realista y concluirlo. Bueno, las normas para plantear las posibles aproximaciones al tema, al What Do We Do Now, que era el tema de este año, ha sido básicamente cada uno de los miembros del grupo se aislaba durante 20 minutos, media hora. Hacía un brainstorming individual donde pensaba las ideas que pensara y luego cada uno teníamos un buen puñado de ideas para discutir. Y al final, bueno, una cosa que sorprende es que la gente, teníamos unas cuantas ideas trabajadas y al final hemos acabado haciendo variaciones de ideas propias que otro miembro del grupo ha modificado. Y al final, simplemente por el excitar de alguna manera la neurona ajena, han acabado saliendo ideas que han sido buenos compromisos creativos, de forma que al final está bien poder llegar a un proyecto conjunto y no simplemente que uno tire del carro y las cosas tiren adelante. De forma que, bueno, es simplemente el hecho de aislarnos lo que permite es que no nos manchemos, porque en el momento en que alguien te da la primera idea es muy complicado olvidarla y hacer borrón y cuenta nueva y comenzar otra vez de cero. Y luego a la hora de dividir el proyecto, la gracia es que cuando estábamos filtrando las ideas ya veíamos que había algunas que permitían poner líneas divisorias más claras. Y eso fue un factor fundamental porque sabemos que es algo muy importante para una jam. De forma que acabamos tirando por una que podíamos dividir. Él se encarga de la parte gráfica y de programación, después tenemos un artista que ya se dedica a todo el arte y yo me he puesto a hacer un poco más el diseño del juego, a decir cómo irían las fases y poner 4 audios por aquí y por allá. O sea que digamos que yo me llevo la parte fácil. Y luego dentro de esa línea yo creo que también interesante es que una vez que nos hemos puesto a trabajar, cada uno ha seguido por su camino, es decir, hemos intentado no pisarlos de ninguna manera, cada uno, la persona que lleva el arte, pues él hace el arte como él quiera, yo hago el código como yo quiera, él hace el gameplay como él quiera, con lo cual no hemos tenido problemas, es decir, el diseño del juego digamos que se cerró ya el primer día, se dijo eso será así y ya está, y lo hemos dejado así, acabaremos una versión como podamos esta noche y mañana por la mañana si hay algunos arreglos los haremos, pero vamos, que no queremos estar mareando el proyecto con muchas aspiraciones que luego no podamos hacer. De hecho, un pequeño apunte. Hemos sido tan independientes que estoy bastante convencido de que mis otros dos compañeros del grupo no saben exactamente cuál es el gameplay del juego.
tuviera que definirlo, yo diría que es un party game. Es un juego muy sencillo en el que muchas personas cogen un... O sea, cuatro personas pueden jugar a la vez en la misma pantalla, en el que hay retos. La gracia del reto es que no sabes cuál es el reto. Entonces tienes 10 segundos para averiguar cuál es ese reto y realizarlo. Y pasa esos 10 segundos, aquel que no lo haya realizado muere. Con lo cual es como un juego muy, muy, muy rápido. 10 segundos un reto, 10 segundos otro reto. Y así, y en el tiempo que podamos hacer, pues si nos llega para hacer 15, 20 retos, haremos 20, así. Y la gracia del juego es eso, es que cuando una persona juegue, tenga esa incertidumbre constante de qué tengo que hacer ahora mismo. Y usando diferentes pistas que daremos, ya sea a nivel auditivo o visual, tendrá que intuir qué es lo que hay que hacer en cada momento. Yo sigo insistiendo mucho de que hacer un proyecto en 48 horas es un ejercicio muy interesante. Ya sea a nivel de planificación, ya sea a nivel de coordinación con tu equipo, ya sea a nivel técnico, ya sea para ser capaz de no ser demasiado ambicioso. Es un ejercicio que de esas 48 horas sacas un montón de experiencia que luego lo puedes aplicar a proyectos mucho más grandes. Los que trabajamos en el mundo de informática estamos acostumbrados a proyectos de 3 meses, años, y en ese margen es muy habitual cometer muchos errores, y esas 48 horas nos permiten ya estar preparados para ese tipo de errores y en el futuro no repetirlos. Mi consejo sería uno de organización, que se apunten con tiempo porque esto está creciendo.